Hola, ¿qué tal, emprendedores? ¿Cómo les va? Y bueno, llegamos al 31 de diciembre del año 2020. Un año complicado, difícil, duro, diferente. No sé, llámelo como ustedes quieran. Cada uno tiene un concepto de este 2020 que ya se acaba. Y bueno, en lo personal, yo no he tenido, gracias a Dios, ninguna pérdida familiar o muy cercana que lamentar. Sí, he tenido pérdidas de gente que he conocido, pérdidas de gente cercanas a mí, pero no directamente. Entonces, ha sido un año muy, muy triste en ese aspecto. Se han perdido muchas vidas, lamentablemente. Pero bueno, en lo que a mí respecta, en lo que a mí compete, pues para mí ha sido un año de aprendizajes, de conocimientos, y espero que el año 2021 sea un año de cosechar todo lo que este 2020 ha dado en todos estos meses, ¿no? En cuanto a conocimientos, en marketing digital, en búhos de venta, landing page, páginas web. Al principio de este año, pues no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento de cómo digitalizar mi negocio, porque yo ya era un emprendedor, como ustedes lo saben, o algunos de ustedes ya lo saben, pero en cuanto a marketing digital, pues yo no conocía nada. Todo ocurrió en la cuarentena, pues pasaban los días y yo veía que no estaba produciendo nada y pensé, mi negocio no puede continuar de esa manera. Me topé con una publicidad en una red social y bueno, desde ahí partió todo, ¿no? Dije, debo de aprender esto porque tengo que direccionarme hacia ese camino porque parece que hacia allá va todo, ¿no? Es así que bueno, para este video he preparado una recopilación porque este año ha sido de, aparte de difícil, de pérdidas humanas que lamentar, de conocimientos en cuanto a mí, ha sido un año de emprendimiento, de emprendedores que han nacido, de emprendedores que están visionando hacia más adelante crecer en más proyectos de los que tienen actualmente, de gente que se ha preparado durante años y esta cuarentena, esta etapa de esta pandemia, pues les ha beneficiado en cierto modo para dar un paso adelante hacia la digitalización de sus negocios. Gente que ya vio, por ejemplo, el marketing de afiliados como un negocio rentable y está trabajando en ello 100%. Entonces, todo ese tipo de emprendedores han pasado por mi canal de YouTube y yo he querido, en homenaje a ellos y en agradecimiento, ¿sí?, por haberse prestado a unos minutos de su tiempo para mi canal y para enriquecer más el abanico de conocimiento sobre emprendimiento, lo cual ustedes vieron en todas las entrevistas que salieron en mi canal. Pues en homenaje a ellos y en agradecimiento, he hecho un recopilatorio de estos emprendedores, de estos emprendimientos que esperamos crezcan, que se reproduzcan más emprendimientos. Y bueno, eso es lo que tengo para ustedes, ¿no? Sigue la cuenta regresiva y vamos a ver qué fue el año 2020 en cuanto a emprendimientos y emprendedores que pasaron por este canal. Vamos para allá. Espero les guste. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, emprendedores? ¿Cómo están? Buenas noches. Para las diferentes secciones que pienso organizar para mi canal de emprendimiento, voy a tener planificado algunas entrevistas a diferentes tipos de emprendedores, gente que ya ha tenido algo de experiencia o gente que apenas está comenzando con sus emprendimientos. Para esta ocasión quiero comenzar con una persona muy especial para mí. Él tiene un emprendimiento que no tiene mucho tiempo de haber sido lanzado al mercado. Es un emprendimiento muy delicioso y bueno, quiero que sepan. Me siento muy contento porque la crítica es muy, muy, muy positiva.
muy buena. Siempre uno empieza con un poco de temor, les va a gustar. Pero yo he pedido a todas las personas que han probado las pizzas, que son más o menos unas 100 personas, les he pedido sinceridad, ¿no? Que me digan qué les gusta, qué no les gusta, punto de sal, punto de grasa, ingredientes, todo, ¿no? Y bueno, la crítica es buena, igual con el brioche, con todo lo que ha hecho. Entonces, tenía un deseo de hacer hallacas, ya fue un antojo que tuve. Entonces, compré los ingredientes, todo lo preparé, y el amigo de mi esposo los probó. Y me dice, oye, están riquísimas, ¿por qué no lo haces para vender? Entonces, me quedo en pila, ya. De ahí volví a hacer, porque me dio de nuevo ganas. Ya. Y le llevé a probar a una vecina, ya. Y me dijo lo mismo, ¿por qué no las vendes? Ya. Me dejaron ambos con esa espina y bueno, ofrecí a los vecinos aquí dentro de la urbanización donde yo vivo. Como tenemos un chat, ofrecí. Y tuve que aprender a sostenerme sobre mis dos pies rápidamente, porque no es que, oh, wow, eso se iba a solucionar. Así que me di cuenta que en ese entonces, ya prácticamente son 10, 11 años de esa historia, entonces... me di cuenta que desde un punto de vista práctico y rápido, hacer muñecos, porque empecé en realidad haciendo muñecos, me llevaba a poder crear un objeto que llame la atención y que la gente lo quiera comprar. En ese tiempo aquí no había una cultura, sobre todo en Guayaquil, porque recordemos que Ecuador, cada provincia, claro, y cada área es un universo, como un mundo, un paisito, ¿no? Entonces en Guayaquil no había la cultura de los handmade, desde un punto de vista tan como grande. Lo veían como algo pequeñito, algo como, ¡ay, qué cute! ¡Ay, bueno, sí, lo quiero! Pero no había este valor. Entonces, tampoco había muchas personas haciéndolo. Eso fue un proceso. Siempre he sido muy curiosa y siempre me he ido a hacer un proceso de estudio personal, ¿sí? Esta terapia no se enseña en ningún lado, pero un buen día aprendí lo que es la terapia con globos, ¿sí? Okay. La leí, me la estudié, pasó mucho tiempo hasta que llegó una persona a la casa un viernes 5 de la tarde, desesperada, me quiero separar, en un llanto muy profundo, en una situación muy compleja de no puedo más con esto. Habiendo hablado con esa persona un par de horas, le dije, esta no es un matrimonio para acabarse. Okay. ¿Por qué no hacemos algo? Empezamos a abrir un diálogo. Y ahí empecé yo a que sí podía, antes de decirle, bueno, sí, te ayudo con la separación, o en la oficina donde yo trabajo, se puede hacer el proceso. Meses atrás, yo siempre me preguntaba acerca de los negocios digitales, pero nunca le presté la debida atención realmente como era. Porque existen todavía muchos tabú allá afuera, muchas preguntas, muchas dudas. Algunas personas que como no tienen la información correcta, ¿verdad? Simplemente dicen, mencionan o comentan que los negocios digitales son estafas. Pero es porque algunas personas obviamente no tienen la información correcta como lo tiene Víctor, como lo tengo yo y como lo tenemos muchas personas ahora que estamos con los negocios digitales. A raíz de la pandemia, agradezco mucho lo que fue a InstaClub en su momento, que es el negocio de digital en el cual yo me encuentro, de haber tomado esa oportunidad meses antes de que empiece la cuarentena, ¿verdad? Tomé la iniciativa de estar en ese proyecto porque yo vi la visión directamente con lo que era el marketing digital, porque siempre me ha gustado esta parte de la computadora, andar en redes sociales, y yo veía cómo muchas personas sacaban provecho de ellas, pero no sabía cómo. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este resumen? ¿Les gustó? ¿Vieron todos esos emprendedores que pasaron por este canal? Y sí, se quedaron algunos ahí en planes por diferentes motivos,
debí haber tenido un poco más de emprendedores y emprendimientos para que ustedes conocieran en mi canal, pero ya les digo, por diferentes motivos no se dieron. Pero no se preocupen, para el 2021 tengo un abanico de emprendimientos y emprendedores que les va a gustar, si a ustedes les gusta este tema del emprendimiento, por supuesto. Hay programados emprendedores artesanales, emprendedores de manejo de inversiones, emprendedores en cuanto al marketing digital, emprendedores en cuanto a inversión en bienes raíces. Tengo un abanico lleno de emprendedores y emprendimientos que están programados para el 2021. Y obviamente más temas como crecer ese curso de marketing digital 0.1, que es directamente para emprendedores que no conocen absolutamente nada sobre cómo digitalizar su negocio. ¿Ok? Es dirigido para eso, porque yo sé, ya esas cosas las pudieron haber visto en algún canal de YouTube, en otro canal de YouTube, en algún curso, qué sé yo. Sí, pero hay personas que no lo conocen, entonces pensando en ellas, te quede realizado ese curso, ¿sí? ¿Correcto? Y lo voy a mejorar, porque viene ya la parte en la cual muestro cómo crear anuncios en Facebook Ads y específicamente un embudo que los conduce a WhatsApp a los prospectos o clientes de estas personas que pongan en práctica estos conocimientos. Espero les haya gustado este año 2020 en cuanto a mi canal, en cuanto a mi proyecto Pro Emprendimiento. Lo hice pensando de que yo soy un emprendedor que me hubiera gustado ver este tipo de temas, ver este tipo de conocimientos y de contar o de saber, mejor dicho, de que hay alguien que en algún lado está apoyando al emprendimiento y que me anima a seguir a pesar de las dificultades, porque este año en cuanto a lo económico ha sido desastroso para todos, ¿sí? Para todos, nadie se salva. Entonces, este proyecto Pro Emprendimiento fue pensado en eso. Pues no, espero que a la mayoría les guste. Yo sé que no muchos comparten este tipo de temas, pero bueno, yo sé que hay otro sector que sí gusta de este tipo de videos, de entrevistas o de material para verlos en las redes sociales. Así que bueno, solo me resta por decir que muchas gracias por su tiempo para ver estos videos. Muchas gracias por dedicar un poquito de ese tiempo a ver mis redes sociales, a seguirme en esas redes sociales, a comentar en esas redes sociales y alentarme a seguir adelante con este proyecto. El 2021 va a ser al menos yo lo visualizo así, un año de cosechar, porque este año hicimos muchos sacrificios, pues ya es hora de cosechar. Yo lo veo de esa manera, no sé ustedes, pero bueno. Yo soy Víctor Alcíbar, emprendedor y emprendedor digital. Los dejo junto con sus familias, que las pasen muy bien, que tengan un feliz año 2021. Y nada, nos vemos el próximo año con más emprendimiento y más emprendedores y más marketing digital para todos, porque todos deberíamos aprender marketing digital para sacar e impulsar nuestros negocios, nuestros proyectos. Bye, feliz año, cuídense, salud, mucha salud.